Arratsaldeon guztioi, arratsaldeon, ongi etorri Gipuzkoako Foru Aldundira eta eskerrik asko, eskerrik asko guk departamentutik etorkizunerako landu nahi ditugun apostu hauetan, ba zuen parte hartzea oso garrantzitsua da eta egia esan gehienok baiezkoa esan diguzue eta benetan eskertzekoa da gaur bezalako eguraldi batekin eta kanpotik etorri zeratenak ba etortzea, beraz mila esker. Arratsaldeon, gracias decía. Agradeceros la asistencia, porque la verdad es que todos nos habéis dicho que sí, todos estáis aquí y la verdad es que es de agradecer vuestra participación en la estrategia que estamos preparando desde el departamento pues, de cara a futuro, ¿no? Una de las principales prioridades de la Diputación Foral y de nuestro departamento en concreto es la reactivación económica. Es una apuesta clara para todo lo que es la legislatura. Cada año vamos a destinar, estamos ya destinando 50 millones de euros, una apuesta de 200 millones para toda la legislatura y tenemos claro que la apuesta por las personas, la apuesta por las empresas, la apuesta por la innovación, por los centros, sobre todo lo que es el impulso a nuestro tejido industrial, hacerlo más competitivo, hacerlo más internacional, pues para nosotros es la prioridad. Entonces, yo creo que sobre todo como institución, como administración, teníamos que, claro que tenemos que mantener, tenemos que acompañar a la industria que hoy día tenemos, es la industria que nos genera los puestos de trabajo y genera la riqueza que luego tenemos que distribuir en la sociedad, pero como administración tenemos claro que tenemos que pensar también en el medio largo plazo. Tenemos que estar pensando dónde queremos posicionar a Gipuzkoa en el día de mañana, en el futuro, y tenemos que hacer esas apuestas estratégicas. Nos parecía importante compartir las ideas que tenemos y compartir dónde nos vemos fuertes, dónde tenemos esas fortalezas. Entonces, como veis, una de las apuestas, uno de los sectores estratégicos que queremos trabajar de cara a ese medio-largo plazo en el futuro es el tema de la movilidad. Vemos que Gipuzkoa cuenta con empresas tractoras en el sector del transporte, en el sector de bienes de equipo. Contamos con centros tecnológicos punteros que llevan años investigando y haciendo una transferencia de tecnología de esa investigación hacia las empresas, hacia el territorio. Y contamos también con asociaciones, los clústeres, entidades, instituciones también que están apostando por estos ámbitos de futuro y que entendemos que todos tenemos que cooperar para aplicar esa nueva investigación, esa nueva apuesta de futuro para ya aplicarlo a la industria, a las empresas y a la sociedad en la que estamos apostando todos. Estamos detectando más de 40 agentes, actores relacionados, casi todos estáis aquí, hoy presentes. Entonces yo creo que todo lo que es la movilidad sostenible, esa colaboración que decía entre instituciones, empresas, agentes, centros de investigación, todos tenemos que colaborar y coordinarnos pues, para ponerla en marcha y aplicarla cuanto antes y posicionar a Gipuzkoa pues, en ese futuro y en esa apuesta estratégica que hacemos como territorio. Ahora Ancho nos explicará un poco de cara a futuro qué es lo que se ha trabajado y cómo queremos afrontar este reto. Thank you.